Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. 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 El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Buenos días a todos. En este momento quiero compartir con ustedes un hermoso tema que el Divino Maestro en Espíritu nos ha venido a dejar para que reine en cada uno de sus hijos la felicidad, para iniciar un camino lleno de paz, de luz y sobre todo de un amor elevado, deseando que sea el bien para ustedes que nos escuchan, los que les rodean. Así se ha tomado del Tercer Testamento la enseñanza que dice el verdadero sentido elevado del amor. Pero antes vamos a hacer unos segundos de oración, o sea, de espíritu a espíritu, en silencio. Pues bien, mis queridos hermanos, en el nombre de Dios les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: en verdad os digo que el amor es la potencia inmutable que mueve al universo. El amor es el principio y la esencia de la vida. También nos dice: el amor siempre ha existido en el espíritu del Creador. Por lo tanto, debe comprender que también de él han sido dotados todos los espíritus. Amar fue el fin para que fuisteis creados. Amar a vuestro Padre y en Él a todos vuestros hermanos. He ahí la ley. Y eso es precisamente lo que habéis olvidado y borrado de vuestro espíritu. Y nos pregunta lo siguiente: ¿qué enseñanzas os dio Jesús que no fuesen de amor? ¿Qué ciencia, prácticas o conocimientos misteriosos empleó para dejaros sus ejemplos de poder y sabiduría? Solo la dulzura del amor, con la cual todo se puede hacer. He ahí que vosotros nacisteis por amor, existís por amor, sois perdonados por amor y seréis en la eternidad por amor. Fíjense qué importante es esto. Dice: el amor es el principio y la razón de vuestra existencia o humanidad. ¿Cómo podrías vivir sin ese don? Creedme, hay muchos que llevan en sí la muerte y otros que están enfermos tan solo por no amar a nadie. El bálsamo que a muchos ha salvado ha sido el amor. Y el don divino que resucita a la vida verdadera, que redime y que eleva, es también el amor. Dice: existen muchas doctrinas, religiones y sectas, y todas tienden a buscarme. Mas yo os digo, el camino por donde todos podrían hallarme es aquel por donde menos me buscan, el del amor, que quiere decir verdad, caridad y elevación. Y nos dice también:
Conoceos, conocer vuestras facultades. No confundáis los sentimientos puros con las pasiones. Conocer las inclinaciones e instintos propios de la materia, para que el espíritu impere siempre sobre ella. No neguéis a vuestro espíritu las oportunidades de amar, porque no podrá vibrar de caridad por vuestros hermanos si existe egoísmo. Cuando améis, hacedlo espiritualmente y que vuestro amor sea para todos. Si lo personificáis, encerrándolo solo en determinados seres, habréis caído en egoísmo. Nos dice también el Divino Maestro, al amor espiritual podéis considerarlo como el amor universal. Preparad vuestro corazón a semejanza de una fuente que reciba el amor de mi gracia como agua cristalina y que se desborde en vuestros hermanos a través de vuestras obras. Así nos dice, aunque mucho se habla de amor en la tierra, en realidad no existe entre vosotros. Hay quienes lo fingen, otros lo confunden con un sentimiento egoísta y otros con una baja pasión. Reina la falsedad en el corazón humano. Impera la mentira. Se finge amor, amistad y caridad. La mala hierba ha crecido y se ha extendido por doquiera, y solo el fuego del dolor será el que llegue a exterminarla. También nos dice, el que por amor procura ser útil a sus semejantes, se consagra al bien en alguna de las múltiples sendas que ofrece la vida. Ese sabe que es un ser que debe prestarse para ser utilizado por la voluntad divina para fines muy elevados. Yo quiero que vosotros lleguéis a saber, oh discípulos, para que seáis los que libertéis de sus errores a quienes han perdido la senda de la evolución. Y nos dice también, el amor verdadero, aquel que está más allá del corazón, es el fruto de la sabiduría. Ved cómo yo, en mi palabra, siembro sabiduría en vuestro entendimiento. Y luego espero el fruto de vuestro amor. También nos dice el Divino Maestro, existen muchas formas de hacer el bien, muchas formas de consolar y servir. Todas son expresiones del amor que es uno solo, del amor que es sabiduría del espíritu. Y nos pregunta, ¿cuándo será tan grande vuestro amor que puede abarcar a muchos semejantes para amarlos como amáis a los que llevan vuestra sangre y son carne de vuestra carne? Si supieseis que lo sois más por el espíritu que por la materia, muchos no lo creerían. Mas os digo que ciertamente sois más hermanos por el espíritu que por la envoltura que lleváis, porque el espíritu pertenece a la eternidad y en cambio la materia es pasajera. También nos dice, en todos los tiempos
Mi doctrina os ha mostrado que su esencia es el amor. El amor es la esencia de Dios. De esa fuerza toman todos los seres para vivir. De ella surgió la vida toda y la creación. El amor es el principio y el fin en el destino de todo lo hecho por el Padre. Ante esa fuerza que todo lo mueve, lo ilumina y vivifica, desaparece la muerte, se esfuma el pecado, se desvanecen las pasiones, se lavan las impurezas y se perfecciona todo lo que es perfecto. El verdadero bálsamo pueblo, aquel que sana todos los males, brota del amor. El hombre desahuciado por la ciencia volverá a la salud y a la vida al contacto de ese bálsamo. El espíritu que se haya desprendido volverá ante la palabra de amor del hermano que le llama. Aprended a amarme. Mirad cómo mi amor, a pesar de vuestras ofensas y pecados, os sigue por doquiera, sin que podáis apartaros de su influencia o huir de él. Ved cómo mientras mayores son vuestras faltas, más grande es mi misericordia por vosotros. Y también nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el idioma del Espíritu? Es el amor. El amor es el idioma universal de todos los espíritus. ¿No veis que también el amor humano habla? Muchas veces no necesita palabras. Habla mejor con hechos, con los pensamientos. Si así se manifiesta el amor humano, ¿cómo será vuestro lenguaje cuando os perfeccionéis en mi ley? Y nos dice: bienaventurados los que saben llorar de amor, porque esa es la prueba de que su espíritu y su corazón viven en armonía. Nos dice: dicen los hombres que Cristo en el segundo tiempo enseñó el amor de los unos para con los otros, sin distinción de razas. Y os digo, en este tercer tiempo, yo, en cuanto Cristo en el segundo tiempo, os enseñé el amor universal. O sea, que amando a vuestro Padre, améis a todas las criaturas, que en vuestro mundo os améis entre vosotros mismos, con un átomo del amor con que el Padre os ama, que améis todo lo creado por mí, que no seáis indiferentes, ni desconozcáis lo que os he heredado y confiado. Discípulos, aquella máxima que os enseñé en el segundo tiempo de amaros los unos a los otros es aplicable a todos los actos de vuestra vida. Hay quienes me dicen: maestro, ¿cómo podré amar a mis semejantes si soy un ser insignificante que vive entregado al trabajo material? A estos pequeños míos yo les digo que aún dentro de ese trabajo material
en apariencia sin importancia, podéis amar a vuestros semejantes, si vuestra labor la hacéis con el deseo de servir a vuestros hermanos. También nos dice, en lo más íntimo de cada criatura existe una fibra de amor que al ser tocada vibra. Es menester llegar a ella por el camino de la ternura y de la caridad, para que despierte y haga sentir al corazón algo de lo que Dios siente por cada uno de sus hijos, que es amor. Dejad que esta simiente germine en vosotros, para que del fondo de vuestro ser pueda brotar todos los afectos que debe y puede manifestar el Espíritu, tanto para con su Padre Celestial como para con sus hermanos, amando los unos a los otros. Y nos dice también, esa es mi arma, la del amor, la que nunca os he ocultado, la que muestro siempre en la lucha contra las tinieblas del pecado. El que quiera ser mi soldado, que tome la espada de amor. Solo así puedo hablar a un pueblo que a través de los siglos y de los tiempos se ha forjado en el dolor. Nos dice, amaos con el mismo amor con que yo he venido a enseñaros, sabiendo que procede de mí, que todos habéis sido formados de una misma sustancia y que, así como habéis estado en el principio en mí, en el final también lo estaréis cuando volváis a vuestro Señor. Nos dice también, amar es vuestro destino. Amar porque así lavaréis vuestras manchas, tanto de vuestra vida presente como de vidas anteriores. Por eso, párvulos que habéis oído esta enseñanza, os dice el Maestro, desde este día, empezar a amar. Dejad que con ese sentimiento se saturen todas vuestras obras para con los demás y también que influya en las palabras y las oraciones que me dediquéis. Nos dice, el amor no se aprende, sino se siente. Se lleva dentro y vosotros, como todas las criaturas, al ser formadas, han recibido todos sus dones y atributos. Entonces penetrar en vosotros mismos. Buscad las virtudes que he dejado en vuestro ser y practicarlas en vuestros caminos. Por último nos dice, para descubrir y comprender mis mensajes, necesitáis primero ser bondadosos y mansos de corazón, virtudes que existen en todo espíritu desde el instante de su formación. Mas para llegar a sentir el verdadero sentimiento elevado del amor, necesitáis espiritualizaros, cultivando vuestros buenos sentimientos. Pero todo habéis querido tener en la vida, menos amor espiritual. No escojáis a quienes debéis amar. Amar a todos sin distinción. El amor espiritual no puede tener preferencias.
Y como siempre se despide, mi paz sea con vosotros. Como vemos, nos pide un amor sincero que sea para todos y también para toda su creación. Que veamos en cada uno de sus hijos a un hermano. Que nuestros sentimientos puedan proporcionar amor espiritual y que al elevar nuestras oraciones sea para poder proporcionar paz y ayuda a la humanidad, para consolar sobre todo a los que están sufriendo. Y así Dios les pueda ayudar a salir de sus problemas, mandándoles luz para que despierten su conciencia, mediten y puedan ver qué es lo que tienen que cambiar. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Les deseo un maravilloso día y que papá Dios los bendiga a todos. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Mensaje a todos los pueblos y naciones del mundo. Un momento de reflexión. Ya tuvo la humanidad épocas en las cuales vivió para el placer material, otras en las que fue tras el poder, el dominio y las riquezas temporales, otras en que buscando la paz del espíritu penetró por la senda de la religión, y otras en que ha querido hacer de esta tierra su reinado, de esta vida su eternidad y de la materia su Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ved a este mundo perdiéndose en los vicios, en la perversidad y en el crimen. Los hombres están consagrados a una vida de materialismo y egoísmo. Las mujeres se han familiarizado con el pecado que reina en todas partes, pierden su virtud y su delicadeza, sin darle valor alguno. El hogar, que es el templo del hombre, es profanado porque de él desaparece la luz, el calor y la paz. La humanidad naufraga en medio de una tempestad de pecados y de vicios. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. Hasta ahora, no ha sido el verdadero amor el que triunfe en el mundo. Ha sido, como lo fuera desde el principio de la humanidad, la fuerza la que impera y vence. Gran parte de la humanidad vive ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros, sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben, víctimas de sus semejantes, y otros que perecen bajo el efecto del vicio. ¿Hay luz en ello? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Ese árbol de ambiciones y de odio ha sido cultivado por los hombres, y sus frutos han envenenado a los pueblos de la tierra. ¿Quién de vosotros puede imaginar cómo es el fondo de ese abismo que con tanto odio y perversidad habéis abierto? Nadie. Nadie puede imaginar las tinieblas ni el dolor acumulado durante siglos, milenios y eras en ese inmenso cáliz de amargura. A cada paso,
la vida os hace sentir y pagar con intenso dolor vuestros errores. En vez de deteneros a meditar y a reconsiderar vuestros hechos, dejáis que vuestro corazón se endurezca y se envenene más. ¿Acaso queréis culparme de todo lo que no viene de mí y que ha sido vuestro? Yo os he dicho que sembréis amor, y en vez de ello habéis sembrado odio. ¿Queréis acaso recoger amor? Los hombres han creado un mundo a su idea, a su voluntad. Yo les he dejado para no privarlos de su libre albedrío, mas ese mundo lo destruirán ellos mismos, como una prueba de que edificaron sobre arena movediza. Falso llamo a vuestro mundo, porque mientras vuestra faz ríe, lleváis vuestro corazón, cuando no lleno de amargura, sí de mala voluntad. Y si esto habéis hecho de la vida humana, ¿qué podréis decir de cuanto habéis hecho y dejado de hacer respecto a la vida y leyes que corresponden a vuestro espíritu? Ante el materialismo y la maldad reinantes en este tiempo, dudáis de tener capacidad espiritual para comprender, sentir y vivir mis nuevas enseñanzas. Y yo os digo que detrás del materialismo de la humanidad, detrás de su miseria, de sus vicios y ambiciones, existe un espíritu que ha pasado por grandes jornadas y luchas y solo espera el instante de despojarse de su falsa vestidura para levantarse lleno de fuerza por la senda de justicia y amor que corresponde al espíritu. ¡Ah! Si todos los hombres quisieran mirar la luz naciente de esta era, ¿cuánta esperanza habría en sus corazones? Pero están durmiendo. Ni siquiera saben recibir la luz que en cada día les envía el astro rey. Esa primera luz, que es como una imagen de la luz radiante del Creador, Él os acaricia y os despierta a la lucha diaria, sin que los hombres, insensibles a las bellezas de la creación, se detengan unos instantes para darme gracias. La gloria podría pasar junto a ellos sin que la percibieran, porque siempre se despiertan preocupados, olvidándose de orar para buscar en mí la fuerza espiritual. Tampoco buscan energías para la materia en las fuentes de la naturaleza. Todos corren precipitadamente, luchando sin saber por qué, caminando sin saber hacia dónde van. En esa lucha sorda y sin sentido, en donde han materializado a su espíritu, volviéndolo egoísta. ¿Qué distinta sería vuestra vida si en vez de inconformidad, de esa incomprensión, vuestro primer pensamiento en cada día fuera para bendecir a vuestro Padre y a vuestras primeras palabras para agradecer tantos beneficios que os brinda su amor? Pero ya no sabéis sentir esas virtudes, porque la carne ha perturbado a vuestro espíritu, y habéis olvidado mi enseñanza. Por eso vengo a hablaros de esos sentimientos que habéis alejado de vuestro corazón. ¡Ah, humanidad amada! Si supieseis cuán fácil os sería encontrar vuestra salvación, si tuvieseis buena voluntad, una oración, un pensamiento, una palabra, bastarían para reconciliar a hombres, a pueblos y naciones. Si los hombres
rindiesen tributo a la verdad, al amor, a la justicia y al bien, que son atributos de mi espíritu? ¿Creéis que en el mundo pudiese existir el dolor, la guerra, el hambre, la confusión y la muerte? De cierto os digo que nada de ello habría en vuestra vida, y que en cambio habría paz, salud del espíritu y del cuerpo, habría fortaleza y bienestar. ¿Cuándo llegaréis a alcanzar la paz del espíritu, si ni siquiera habéis conseguido obtener la paz del corazón? Yo os digo que mientras la última arma homicida no haya sido destruida, no habrá paz entre los hombres. Armas homicidas son todas aquellas con las cuales los hombres se quitan la vida, matan la moral, se privan de la libertad, se quitan la salud, se arrebatan la tranquilidad o se destruyen la fe. No solo asesinan los que quitan la vida del cuerpo, también los que destrozan el corazón con el engaño, los que matan los sentimientos del corazón, la fe, el ideal, son asesinos del espíritu. ¿Y cuántos de estos van libres, sin presidio y sin cadenas? ¿Os habéis familiarizado con la maldad y el vicio que os rodea? ¿Miráis con naturalidad el homicidio, la deshonra, el adulterio? ¿Combatís la virtud y en cambio al vicio lo disfrazáis para mostraros en apariencia limpios ante los ojos de vuestros hermanos? Pero la mala hierba será cortada de raíz del corazón de los hombres, y la buena simiente será conservada para formar con ella una nueva humanidad. Una nueva vida espera a los hombres. No es que la naturaleza se vaya a transformar, es que cuando la humanidad se espiritualice por medio de esta enseñanza, todo lo verá a través del amor, de la fe y de la caridad. O sea que el hombre verá la vida a través del espíritu. Si lo que os rodea lo miráis, sentís y juzgáis a través de una mente materializada y de un corazón egoísta, esta vida tendrá que pareceros un valle de lágrimas, un mundo de pecados y a veces hasta un lugar de castigo. Vuestros ojos no descubrirán bellezas. El espíritu no encontrará sitio para él, ni sustento, ni aliciente. Mas si dejáis elevar el espíritu, y desde la altura miráis cuanto os rodea y os envuelve, tendréis que rendiros ante vuestro Padre, y confesar que habéis sido sordos, ciegos e insensibles a su divina presencia, manifestada en todo lo existente, espiritual o material. ¿Imagináis la vida en este mundo, cuando los hombres hagan la voluntad de Dios? Pensad en todo esto, para que en vuestro corazón vaya tomando forma el anhelo de que ese tiempo llegue, aunque los que vivan no seáis vosotros, sino los hijos de las futuras generaciones. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos. El tema que se escogió para su estudio y análisis el día de hoy es fascinante. Estamos muy contentos por poderlo tomar de los 12 tomos de Vida Verdadera que contiene las cátedras dadas por Dios, dejadas como su tercer testamento para toda la humanidad. Se titula El Verdadero Amor.
Y recordemos que Dios es amor y nosotros, sus hijos, fuimos creados por amor y venimos a este mundo a aprender a dar amor. La definición de lo que es el amor según la palabra de este tercer tiempo nos dice: el amor es la virtud que convierte al hombre pecador en mi discípulo. Amor es la esencia de la vida eterna. El amor es la suprema verdad. El amor es el fuego que da vida y todo lo anima. Es el principio de donde han brotado todas las naturalezas. El amor es la ley que rige la vida. El amor es redención y la paz es esperanza. El amor es del corazón, la paz es del espíritu y ambas son un reflejo de la eternidad. El amor es luz, es vida y saber. El amor es la escala que conduce a Dios que os ama. Amor es decir bien, caridad, sabiduría y justicia. El amor es la fuerza universal, el poder divino que todo lo crea y todo lo mueve. ¿Cuál es el idioma del espíritu? Es el amor. El amor es el idioma universal de todos los espíritus. Quien tiene amor, lo tiene todo. Quien dice amor, lo dice todo. El amor y la sabiduría nunca están separados el uno, es parte del otro. Cuando haya amor en vuestro espíritu y lo hagáis sentir a vuestros semejantes, entonces veréis realizarse los prodigios. Lo que vengo a enseñaros en este tiempo es el amor, porque de él brotan los sentimientos más puros y elevados, las más altas inspiraciones. En esa ley de amaros como hermanos en Dios, reuní todos los preceptos, todas las máximas y proverbios conocidos. El amor es capaz de unir a los hombres. Yo os entrego el arma del amor. Con esa arma podréis vencer todos los obstáculos. Podéis apartar toda confusión, el odio y la mala voluntad. Sabed que la palabra que no lleva amor no tiene vida ni poder. ¿Quién de vosotros que me haya buscado con amor no ha tenido comunicación conmigo? Si en la práctica del amor encontráis vida, amad desinteresadamente. Yo os he dado en el amor el bálsamo para curar todos los males. No hay potestad mayor que la del amor. Es también fuego que purifica y agua de gracia que limpia. Os digo que el amor debiera ser la piedra fundamental de toda religión. Llorad, humanidad, si no sabéis amar. Llorad si no sabéis perdonar. Porque quien no ama no puede llegar a mí. La llave que abre la puerta hacia la sabiduría espiritual es el amor. Amor es el principio de mi ley. Amor es la finalidad de todas las obras en las que he venido a enseñaros en todos los tiempos. En todos los tiempos os he predicado el amor. En él he puesto toda mi potestad. Bienaventurado el que llevando en su vida amor lo va manifestando en su camino, porque esas obras serán para bendición de él y de los demás. Estoy escribiendo en cada uno de vuestros corazones la palabra amor. Amor que es la defensa más grande del pueblo de Israel. Amor que es la más poderosa arma para toda la humanidad. Amor que en verdad a todos os llevará al reino de la luz. Estad en armonía con el amor, que es la potencia que mueve los mundos. Sobre la fuerza o potestad o poder del amor nos dice: imitad a Jesús. ¿Cómo? Amando a vuestros semejantes como a vuestro propio hijo, como a vuestra madre, como a vuestro hermano, como a vosotros mismos. En todos los tiempos habéis tenido guías que os han enseñado la fuerza del amor. ¿Habéis observado alguna vez cómo las mismas fieras responden mansamente a un llamado de amor? Pues de la misma manera pueden responder los elementos, las fuerzas de la naturaleza, todo lo que existe en el mundo material y espiritual. Fui en Jesús para enseñaros la fuerza del amor que no tiene límites, el cual derramé a cada instante en palabras
en bálsamo, en sangre, en perdón, el amor que levantó Lázaros y perdonó Magdalenas. El amor es la fuerza más poderosa. El amor todo lo hizo. Por él fue creado el hombre y será la potencia que a todos moverá y logrará unir. El amor es la causa de vuestra existencia. Nos pregunta, hermanos, ¿hasta cuándo, humanidad, queréis conocer el poder del amor? Nunca hasta ahora habéis hecho uso de esa fuerza que es el principio de la vida. Nos habla en su palabra también sobre el amor de Dios y nos dice: solo el amor de Dios es inmutable para sus hijos. Antes de que se pierda uno solo de vosotros, preferiría sentir sobre mi espíritu todo el dolor que existe y que ha existido entre la humanidad. Quien no conoce mi amor, no podrá hacerlo sentir a sus hermanos. Quiero que trabajéis junto conmigo en esta divina tarea de salvar por amor a vuestros hermanos. El que quiera ser mi soldado, que tome la espada de amor. Os amo, y si un paso os alejáis de mí, ese mismo doy yo para acercarme a vosotros. Si lleváis amor en el corazón, tendréis el cielo dentro de vosotros. El amor de Dios es infinito, y cuanto más lo hayáis querido empequeñecer, más grande se levantará delante de vosotros y más intensamente se manifestará en vuestro camino. Os formé para amaros y sentirme amado. Vosotros necesitáis de mí como yo necesito de vosotros. ¿Cómo será posible que lleguéis a pensar que yo os niegue un solo segundo la gracia de mi amor divino cuando lleváis en vuestro ser un fragmento de mi propia divinidad? Mi amor os bendice y os perdona siempre. En verdad os digo que en el amor está mi fuerza, mi sabiduría y mi verdad. Mi amor será el que vuelva a los hombres al camino de luz y de verdad. No hay raza o tribu, por inculta que os parezca, aun aquellas que no conocéis porque habitan en selvas impenetrables, que no haya tenido manifestación de mi amor. Más pronto os agruparéis en torno al amor perfecto que emana del libro de la vida verdadera, que es esta palabra. El libro que abro entre vosotros es como un exquisito manjar para el espíritu. Yo soy el amor perfecto que eternamente os vivifica. Vengo a enseñaros el amor perfecto hacia vuestro Creador. Esta voz que llega hasta el fondo de vuestro ser es la de vuestro Padre, porque os trata como a hijos, como a niños, con amor perfecto. ¿Cómo podíais concebir que yo, el Padre, el amor divino, sea capaz de castigaros con guerras? ¿Creéis que quien os ama con amor perfecto y desea que os améis los unos a los otros pueda inspiraros el crimen, el fratricidio, la muerte, la venganza y la destrucción? ¿No comprendéis que todo ello se debe al materialismo que ha acumulado la humanidad en su corazón? Vuestro espíritu es el hijo del amor perfecto del Creador. Tiempo ha que brotaseis de aquel que en sí lleva el amor de padre y el amor de madre, porque de él brotan todas las formas del amor perfecto. Os sentís amado por el amor perfecto y estáis dichosos. Me amáis y en ello fundáis vuestra alegría. En verdad os digo que así me amaron mis discípulos del segundo tiempo y todos aquellos que me han seguido. Mi doctrina os enseña el amor perfecto, el amor desinteresado. Os he mostrado mi amor de padre, de amigo y de hermano. Así quiero que os améis los unos a los otros, que sintáis por vuestro hermano verdadera caridad. Espiritualismo es la doctrina que os estoy dando, la cual enseña el amor perfecto a Dios y a vuestros semejantes, y os ofrece el camino que conduce a la perfección. Lo que llamáis Hijo es Cristo, o sea, la manifestación del amor perfecto del Padre hacia sus criaturas. Es menester que os preparéis, que alberguéis en vuestro corazón todo el amor que os he manifestado en mis advenimientos
para que os améis con amor perfecto los unos a los otros. Nos habla en su palabra sobre el amor verdadero y nos dice: no os estoy exigiendo sacrificio alguno, solo quiero que vuestras obras sean espontáneas y vuestro amor verdadero. Aprended que la sangre, siendo vida, es tan solo un símbolo de la vida eterna, que es el amor verdadero. No conocéis ni la paz ni el amor verdadero, y yo quiero que conozcáis mi paz y que llevéis en vuestro corazón mi amor. La espiritualidad vendrá a purificar vuestro ambiente, y mi doctrina llegará a ser comprendida. Surgirá la verdadera oración, el culto elevado espiritual, agradable ante mi mirada divina. Aparecerá en los hombres el amor verdadero, basado en la limpidez del corazón. Quiero que haya amor entre vosotros, y mi amor siempre estará en vuestro amor. Una sola verdad existe, un solo amor verdadero, y esa verdad y ese amor están en vosotros. Hasta ahora, no ha sido el amor humano el que se imponga en el mundo, ha sido la fuerza la que impera y vence. Mi palabra en ese tercer tiempo viene a llenar el inmenso vacío que existe en el espíritu de la humanidad, vacío que los hombres jamás han podido llenar con amor humano, con riquezas del mundo, con ritos o cultos materiales. Y nos habla también del amor universal. Y nos dice: hoy he venido a recordaros que debéis llamaros como Jesús os enseñó. Os recuerdo a Jesús porque en él fue la encarnación del amor universal. El amor espiritual debe de ser universal para que ame sin distinción de clase ni de planos de evolución espiritual. Mi doctrina de amor universal unirá y acercará a todos los espíritus sin distinción de mundos y hará que los seres se amen con amor espiritual. Nos da en su palabra una frase en la que nos dice: el que ama. El que ama, el que cree, está unido a mí porque soy el amor, la razón y la justicia. El que ama y sirve a la humanidad, me ama y me sirve. Para el que ama, no hay obstáculos ni abismos, ni imposibles, porque el amor es la fuerza divina que todo lo anima, que todo lo mueve. El que ama en espíritu y en verdad está conmigo. Amaos, sí, pueblo, porque el que ama lleva en sí la gloria. El que ama no conoce el odio que amarga la vida. El que ama no conoce el rencor que destroza el corazón y entristece el espíritu. El que ama tiene dulzura en su palabra, en su mirada y en sus obras. Desde el segundo tiempo os he dicho: amaos los unos a los otros, porque el que ama a sus semejantes me ama a mí. Para el que ama no hay dolor ajeno ni distante. El que se prepara sabe percibir la queja, la súplica o necesidad donde éstas se encuentren. Amar es el destino de todos los hombres, hermanos. Y nos dice: amar es vuestro destino. Amad porque así lavaréis vuestras manchas, tanto de vuestra vida presente como de vidas anteriores. Nos dice, como un consejo que nos da nuestro Dios en su palabra y que podemos interpretar también como un mandato: amad. Y nos dice: amad a vuestro prójimo como a vuestro propio hijo. ¿Queréis ser felices? Amad mucho, amad siempre. Amad a vuestros hermanos, pedidme por vuestros semejantes y os concederé prodigios. Amad a la humanidad como a vuestra propia familia. Amad y tendréis alegría. Amad a María, vuestra madre, buscadla espiritualmente. Si queréis amarme, amad a vuestras esposas y amad a vuestros hijos. Amad, y en cada una de vuestras obras, dad testimonio de mí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen.
Amad a vuestros semejantes, servidles, dedicadles aunque sola sea una parte de vuestro tiempo, porque así lograréis que vuestro espíritu cumpla con su misión. Amad a vuestros hermanos como el Padre os ha amado. Amaos los unos a los otros. Amad desinteresadamente. Amad al Padre que es el autor de la vida. Amad al hermano que es parte del Padre. Amad a todo cuanto he creado y ordenado el Señor. Amad y perdonad mucho si queréis llamaros mis discípulos. Amad, aunque sea a vuestra manera, pero amad siempre. Amad, aunque no seáis amado, sed semejante a Jesús. Amad la tierra, sus maravillas, sus bellezas, sus goces, con ese amor con que debéis amar todo cuanto yo he creado. Amad como el Padre os ama y os seguirá amando en todos los tiempos. Amad para que seáis felices. Amad a vuestro Dios y amad a vuestros semejantes, porque en ello radica la comprensión universal. Ante todo, amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. También nos dice en su palabra bendita, amar. Vivid para amar y perdonar como yo os amo y perdono. Este es el tercer tiempo en el que vengo nuevamente a deciros, amaos los unos a los otros, mas no solamente entre humanos, sino de un mundo a otro. El que me ame verdaderamente tendrá que amar a su semejante porque es mi hijo y le sabrá perdonar cuando por él fuese ofendido. Vosotros no habéis aún comprendido que vuestro destino es amar y servir. La ley divina se encierra en dos mandamientos: amar a Dios, que es vuestro Padre, y en él amar a vuestros hermanos. Os hablo así para que vayáis modelando vuestro corazón, porque vuestro destino es amar y bendecir. Vivir como vivió Jesús, siempre en comunión con el Padre, en perfecta armonía con todos los seres de la creación. Y se despide, hermanos, mi paz sea con vosotros. Deseo, hermanos, que estos textos extraídos de la palabra que nos dejó en su tercer testamento para toda la humanidad, nos haga comprender la importancia del amor, del amarnos los unos a los otros, que en eso radica y está toda su doctrina entregada en los tres tiempos. Amar es nuestro destino. Fuimos creados por amar, vivimos por su amor y seremos en la eternidad por el amor que hayamos dado en esta oportunidad de vida. Deseo para todos bendiciones. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.